Bien, en el siguiente problema vamos a entender cómo funciona el for y cómo funciona la función range, ¿ya? Para imprimir cosas con asterisco en la pantalla, que son muy útiles para entender esto. Bien, se pide un código Python que lea dos enteros positivos, una longitud L y un espesor E. Esas son mis variables, L y E. Con estos valores dibuje una cruz de asteriscos de la siguiente forma, ¿ya? Acá está la cruz. Dice que el alto y el ancho de la cruz tienen que ser iguales y valen 2L más E, ¿ya? Por ejemplo, si L vale 4 y E vale 2, entonces 2 por 4 son 8 y más E me da 10. Eso quiere decir que tienen que tener 10 filas y 10 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filas. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas, ¿ok? Bien, los cuatro brazos de la cruz, como dice acá, los cuatro brazos de la cruz son de la misma longitud L y el mismo espesor E, ¿ya? L vale 4. Entonces acá está el primer brazo, nótenlo. 1, 2, 3, 4. El inferior también. 1, 2, 3, 4. El de la izquierda, 1, 2, 3, 4. Y el de la derecha, 1, 2, 3, 4, ¿ya? La misma longitud L y el mismo espesor L. El espesor es la cantidad de asteriscos. Dos asteriscos, ¿cierto? Por cada como espesor por cada brazo. Acá también. Un asterisco, dos asteriscos. Ya sonó el espesor. Bien, cuando se usa la función print imprime de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Por tanto, lo primero que hay que imprimir es esta fila de izquierda a derecha, es decir, primero los espacios en blanco y después los asteriscos. Cuando termino esas dos cosas, ahí tengo que dar un enter para ponerme aquí y vuelvo a imprimir el espacio en blanco y E asteriscos y le doy enter nuevamente e imprimo el espacio en blanco y E asteriscos. Esto se repite L veces. ¿Ya? Vamos a resolver esta parte primero. Por tanto, en nuestro código Python tenemos acá, vamos a leer primero L y E. Voy a poner L es igual a int, ¿cierto? Int, perdón. Input y le vamos a decir al usuario que ingrese longitud L, dos puntos y la leemos. Y lo mismo, ¿cierto? Con el espesor E. Ingrese espesor E. Entonces, con estas dos variables, ahora yo voy a resolver primero esta parte, ¿cierto? Acá tenemos L líneas, por tanto necesitamos un for. For, por ejemplo, i in range, perdón, i in range, ¿cuántas veces tiene que entrar range? L, ¿cierto? Porque son L líneas, estas de aquí estoy resolviendo primero, estas son L líneas, ¿ya? Es for, perdón, no for, ¿ya? Dentro del for, necesito dos for más, un for para estos espacios en blanco que están aquí, ¿cierto? Y otro for para los asteriscos, ¿ya? Por tanto, el primer for que se ejecuta cualquier variable, da lo mismo ahí. También el espacio en blanco, entonces es in range L, ¿ya? Vamos a imprimir espacio en blanco. Entonces le voy a poner aquí print, imprimimos un espacio en blanco, coma, y le decimos que termine con nada, ¿ya? Este end aquí es muy importante porque si yo no pongo este end, me va a dar un enter y yo no quiero que dé un enter, quiero que imprima un espacio, ¿ya? Que imprima un espacio, que imprima, no, repito, un espacio y luego que el cursor ahí para el siguiente espacio y no dé enter, ahí así, uno a uno, ¿ya? Entonces por eso le ponemos end nada. Porque si no le pongo en nada, print termina por defecto con un enter, ¿ya? Entonces, este for de aquí me imprime los espacios en blanco. De la misma forma, voy a imprimir ahora los asteriscos sin dar enter. ¿Ya? Me pongo el for en la misma posición, perdón, ahí. Pero ahora la cantidad de asteriscos no son L, sino que son E, el espesor. Y ya no imprimo un espacio en blanco, sino un asterisco. ¿Bien? Ahí están impresos los espacios en blanco que están aquí y los asteriscos que están ahí, por esta línea.
Después de imprimir esa línea, tengo que imprimir un enter. Print enter. Bien. Y eso se repite L veces. Y ahí está lista la primera parte. El primer brazo, el brazo superior. Lo vamos a probar. Debería imprimir eso. Si le doy F5 a esto. Y le doy L4 y espesor 2. Entonces ahí me imprime el brazo superior. Bien. Ok. Entonces ahora viene la parte que es más sencilla. Que imprimir líneas de asteriscos. ¿Ya? Por tanto tenemos un for, ¿cierto? Y un range. Estas son líneas de asteriscos. ¿Cierto? Y dentro de eso tengo que tener otro for. J in range. ¿Cuántos asteriscos tienen que ser en total? En total son 2L más E. ¿Ya? 2L más E. Entonces son 2 por L más E asteriscos. ¿Ya? Y aquí imprimimos nuevamente un asterisco de esta misma forma. Y después le damos un enter. Entonces copiamos eso. Ganamos ahí. Me quedo desordenado. Ahí. Y le damos un enter. Después de imprimir una línea. Imprimo una línea y le doy enter. ¿Ya? Y esa sería la parte que está aquí. Esta parte que está aquí. De la parte central. ¿Ya? La vamos a probar. Le damos F5. Nuevamente 4 y 2. Y ahí está la parte superior y la parte central. Es decir, ya tenemos tres brazos. Y además tenemos el cuadrado central. Es el cuadrado central. ¿Ya? Nos falta el brazo inferior y esto ya es lo más sencillo. ¿Por qué? Porque yo ya lo hice acá. Entonces yo copio esto de acá, el brazo superior e idéntico al brazo inferior, y lo copio ahí. Y estaría terminado el ejercicio. Le damos F5, 4 y 2, y ahí estaría la cruz de asterisco como se pidió en el problema. Bien chicos, entonces esto es para que ustedes vayan entendiendo un poco cómo funciona Ranch. Note que Ranch en ninguna parte puse... todos los ranges que hay acá son solamente con un parámetro, ¿ya? Porque no necesitaba darle un valor inicial, ¿ya? Porque a mí me interesa que entre una cantidad de veces solamente. Acá entre L veces, acá entre E veces, y etcétera, ¿ya? Eso, ya chicos, que estén muy bien y vamos a seguir subiendo videos para que vayan aprendiendo. Hasta luego.